Muy buenos días, un saludo nacionalista a toda la población de la región de Puno y a todo el Perú profundo. Efectivamente, hoy día es un día muy importante para nosotros, para los militantes nacionalistas, puesto que celebramos un aniversario más del levantamiento de Locumba, porque cumplimos 19 años de creación sobre el levantamiento de Locumba, sobre la corrupción en el periodo de Fujimorismo. Frente a ello, nosotros somos a nivel nacional 230 militantes. Viendo esta coyuntura, al disolverse el Congreso nefasto que ha sido, que no tuvo una buen trabajo eficiente a favor del pueblo, se presenta esta coyuntura. Frente a eso, nosotros los militantes nacionalistas en la región de Puno nos hemos organizado. Hemos estado reuniéndonos tanto en la sede Puno como en la sede Juliaca. Pero, sin embargo, no nos permite participar en estas elecciones como nosotros quisiéramos, que tenemos derecho a participar como militantes en las elecciones complementarias del 2020 que se va a llevar a cabo el 26 de enero. ¿Por qué no pueden participar? Bien, gracias. Puesto que el fiscal Germán Juárez Atoche ya desde el año pasado viene imputando al Partido Nacionalista como una organización criminal, puesto que no es verdad. Acusa porque Odebrecht aportó un presupuesto de 3 millones a campaña 2011, pero frente a eso no hay pruebas eficientes donde comprueban que dio al partido. Ya algunos testigos anunciaron de que dentro de Odebrecht algunos funcionarios han indicado de que desconocen ese aporte. Entonces, no hay pruebas verídicas, eficientes, como para que el fiscal Juárez Atoche pueda decir que es una organización criminal, ¿no? Frente a eso, ha solicitado, y ayer más, ha ratificado de que se incaute, está incautado en la cuenta del Partido Nacionalista. Y ha ratificado también que sí o sí se debe disolver el Partido Nacionalista. Que por lo tanto, nosotros los militantes levantamos nuestra voz de protesta porque es injusto, porque nosotros como militantes tenemos que hacer trabajo político, tenemos derecho a participar en las elecciones democráticas, pero ahora nosotros somos el único partido que estamos impedidos, con las cuentas incautadas, con la cuenta corriente del partido incautada, y también que el fiscal exige la disolución del partido. Y nosotros decimos, la ley debe ser justa para todos, ¿no? Debe ser igual para todos. Porque si Barata dijo bien claro que también aportó en campaña para Fuerza Popular, también aportó para el APRA, también aportó para PPC y para otros partidos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no también a esos partidos políticos lo tipifican de organización criminal? ¿Y por qué no también está incautado sus cuentas? ¿Y por qué no también pide la disolución de sus partidos? Entonces nosotros somos la única organización del Partido Nacional que estamos perjudicados en esta coyuntura. Incluso nosotros ya teníamos 12 precandidatos al Congreso para participar en esta etapa complementaria del mes de enero. Prácticamente estamos bien perjudicados. O sea, así como están las cosas, ustedes no van a poder presentar candidatos al Congreso. Lamentablemente estamos impedidos. ¿O hay alguna posibilidad de que se pueda dar otro caso, ¿no? ¿O de qué depende actualmente que ustedes presenten sus candidatos en el próximo Congreso? Por estos días, en vista que ya se está finalizando, estamos en un proceso ya de elecciones internas, estamos impedidos. Pero sin embargo, nosotros en algunas regiones y en la región de Puno hemos presentado una acción de amparo frente a los fiscales que han solicitado la disolución del Partido Nacionalista. En la región de Puno hemos empezado en el mes de mayo a presentar en el primer juzgado civil desde la ciudad de Juliaca para que nos resuelva este caso. Estamos en ese proceso de acción de amparo, entonces estamos ahorita esperando la sentencia final de la jueza del primer juzgado de la ciudad de Juliaca. Esperamos que sea transparente y que pues no que actúe de acuerdo a ley, porque y es más, ¿no? A los fiscales no le compete pedir la disolución de una organización política, que solamente le compete al Jurado Nacional de Elecciones. Y frente a eso, según las leyes y normas y reglas electorales según los partidos políticos, nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento legal ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y decimos que no hay razón para que el Poder Judicial, a través de los fiscales y jueces,
pueda disolver la organización política del Partido Nacionalista Peruano. Esa medida de acción de amparo, ¿ante qué instancia han presentado? Hemos presentado al primer juzgado civil de la sede Juliaca. Hasta el momento no se pronuncia. Hasta el momento no tenemos una respuesta final y estamos esperando que nos emita la sentencia final, la respuesta, sea lo que sea, y nosotros esperamos que de acuerdo a normas sea el pronunciamiento transparente. Claro. ¿Y cómo está el Partido Nacionalista a nivel orgánico en nuestra región? A nivel orgánico estamos fortaleciéndonos, tenemos coordinadores en algunas provincias, los militantes estamos reagrupándonos también para poder fortalecer las bases del Partido Nacionalista en la región de Puno.